A todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo muy, muy, muy reclamado. Espero explicarme bien y que todo el mundo me entienda. Eh, a ver, os voy a explicar eh, cómo saber el count de una tela, por qué cuando vamos a comprar una tela pone. CT14 o CT11, CT18, ¿qué quiere decir eso? Y las diferentes, los diferentes tipos de tela. A lo mejor debería de hacer dos vídeos y en uno poner los diferentes tipos de tela y en otro el con de las telas, pero yo creo que englobándolo todo en uno lo vais a entender mejor. Mirar, aquí yo tengo diferentes tipos de tela. Tengo Aida, que es esta tela que es como tipo cuadraditos, ¿vale? Esta concretamente es Aida 16, que ahora explicaré cómo lo, so cómo lo sabemos. Tengo Bellana, que es muy parecida a la Lugana, muy, muy parecida, ¿vale? Tengo Lugana y tengo Lugana 32 y tengo y tengo Lugana 25 eh, también. Hay Lugana 28, hay otros tipos de Lugana, pero bueno, mmm, el método para saberlo es el mismo en todos, con lo cual yo os voy a, os voy a explicar el general y luego vosotros, y luego tengo aquí un lino, este creo que es completo, este creo que es 28, ¿vale? Cada lino eh, y las luganas también, dependiendo del con que tienen, eh, se llaman de una forma, hay Lino Castle, eh, ahora no me acuerdo de más, Luganas Muranos, eh, dependiendo, ¿vale? Lugana Britney, que es la 28, dependiendo, normalmente os vais a encontrar un nombrecito al lado, pero no os preocupéis porque siempre el fabricante os va a poner el count. Vale, ¿Qué es el count? Bueno, pues vamos a empezar con las aídas que yo creo que es eh, eh, donde lo vais a ver más sencillo, más, más facilito. El count es cuando os dice aida 14, voy a hablar de la 14 porque es como la más general, pero hay 16, hay 11, hay 14, 16, 18. 20, y ya no sé si habrá más, pero bueno, yo esas son las que conozco. Eh, Aida 14 quiere decir que en una pulgada, ¿vale? En una pulgada, que aquí tengo el metro, y os lo enseño. Mirad, el metro por un lado tiene los centímetros, ¿vale? Centímetros. Ahí, ahí. Y por el otro, las pulgadas que, como podéis apreciar, son bastante más grandes. Una pulgada corresponde a 2,54 centímetros. Por lo tanto, para medir una tela, el count de una tela, yo creo que es mucho más fácil hacerlo en pulgadas que en centímetros. Que mirar qué chiquitito, vale. Entonces, os explico: se llama AIDA 14. Porque en una pulgada, o sea, desde aquí hasta aquí, hay 14 cuadraditos. O sea, se pueden hacer 14 cruces. ¿Vale? Si es una ida 16, se podrán hacer en una pulgada 16 cruces. Si es ida 18, 18 cruces en una pulgada y así sucesivamente. Ahora me diréis, ya, eh, pero es que yo me apaño mejor con centímetros. Vale. Pues es tan sencillo, yo os voy a, a enseñar una regla. De 3. Ya la tengo hecha. Y es así. Mirar. Ahí da 14. En una pulgada entran 14 puntos. En un centímetro entran 5,5. ¿Cómo he llegado yo a esto? Pues es muy sencillo. Regla de 3. Si en 2,54 centímetros entran 14, en 1x se multiplica. 1 por 14 se divide entre 2,54. Vamos, en resumidas cuentas. Y nos da 5,5. Si dividís el con que os dicen, o sea, tengo ahí da 16, ¿cómo sé? Pues mirar, tan sencillo como coger 16 y dividirlo entre 2,54. Os ahorráis toda la, la, todo el rollo este de la regla de 3, pero al final es lo mismo. Siempre dividís el count que os marque el fabricante entre 2,54. Y este nos va a dar eh, 14, da 5,5. Este creo que da 6,4. Pero vamos a hacer 16. Lo dividimos entre 2,54. 6,2. 6, bueno, 6,3. Yo creo que era con 4. Vale. Bueno, pues 6,3, da igual. Evidentemente, para medir 6,3 cruces o 5,5 ,5 es más complicado que medir 14 o 16. O sea, si tenéis un, un metro de estos, es más sencillo hacerlo así, pero bueno, que si no os queréis complicar, pues lo pasáis a centímetros. Y es tan sencillo también como coger. Mirar, cuanto más alto sea el número del K1, 20, 18, ¿vale? Más cruces cogen. Evidentemente, 18 es más grande que 14. Hasta ahí todos, todos de acuerdo, ¿no? Pues entonces, cuanto más alto sea el número, más cruces cogen, con lo cual más chiquititas son, porque la pulgada sigue siendo la misma. O sea, si tú aquí en una pulgada metes 30 cruces o metes 10, las 10 serán más gigantes porque al final el sitio que ocupan es el mismo. ¿Vale? Entonces, si de aquí a aquí pones 20 cruces, pues saldrán de un tamaño, pero si pones 30 tendrán que estar más juntitas. ¿Vale? Pues esto es lo que pasa. Mirar, esta es una ida 14, que os la quiero comparar aquí, a ver, con una ida 18. Mirad, ¿vale? Se, lo veis, ¿no? Se ve claramente que la ida 14 de la izquierda es bastante más grande que la ida 18, ¿vale? Entonces es tan sencillo como eso. O sea, ya no tienen. Ni... Cuando os encontréis CT14U, uh, ¿qué hago? Vale, recordad: cuanto más alto, más cruces cogen. Con lo cual más chiquititas van a salir. Eh, correspondencia: en K14, en un centímetro cogen 5,5. En K16, cogen 6,3,4. En K18, cogen 7,2, creo, una cosa así pero como eso para mí yo creo que es bastante complicado de mirar hay siete con dos cuánto cómo lo voy a hacer cómo vas a medir siete con dos cruces yo cogería un metro que seguramente que todas tenemos en casa y ya os digo por la eh, vamos en cualquier bazar lo encontráis y por un lado ya os digo la de centímetros por otro lado pues hacéis 20 crucecitas y las las contáis que en este que de aquí a aquí os cogen 14, ya sabéis que esa es saída 14 y ya calculáis la tela para que si queréis podemos hacer otro vídeo de cómo calcular la tela dependiendo del count de las de calcular la cantidad de tela dependiendo del count, pero eso ya es otro vídeo, ¿vale? Ahora aquí es para que identifiquéis el count. Yo creo que en las salidas yo creo que ha quedado claro. Cuanto más alto, más crucecitas, más pequeñas. Y que la medida que, que siempre decimos, ¿qué será esto? 11, 14, 16, 18, es la, el, la cantidad de crucecitas que van a coger en eso eh, que es una, una, una pulgada. Pero vamos, es tan sencillo como mirar. Os voy a hacer una prueba. Mirar. he marcado con el metro una pulgada. ¿Vale? Le he marcado aquí y he marcado aquí. Y ahora contamos las cruces que hay en esa eh, tiene que haber 14, ¿vale? Esperar que lo mira través de la cámara. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 y 14, ¿vale? Hay 14. Pues ya está, esto sabemos que es una ida 14. Ya está. Pues yo tengo una ida 14. Me gusta cómo me está quedando, tengo su pues ya está. Esta es 16, esta es 18. Si hacemos lo de la pulgada nos va a dar lo mismo, ¿vale? Bueno, yo creo que con las saídas lo tenemos. Ahora vienen las luganas y los linos que es lo mismo, ¿vale? Tanto para unos como para otros. Y voy a empezar con la Avellana, ¿Vale? La Avellana. Esta avellana tiene un Count 20, ya lo sabemos, en una pulgada cogen 20 cruces, pero tiene una particularidad. Mirad, si nosotros hacemos las cruces, a ver aquí, ponte, enfoca, cogiendo solo un cuadrito de la tela, ¿veis lo que son cuadritos? Espera, a ver, sí. Si, no, con este no, leche, que pinto. Vale, lo que es cogiendo, pinchando en un cuadrito de la tela, aquí, por aquí, ¿veis? Esto es un cuadrito. Pues, eh, si mido una pulgada, me cogen 20. Pero, ¿qué pasa con estas telas? Que normalmente, el, 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 el señor, la señora que haga el gráfico, te va a decir, uno, uno... O 2-2. Si te dice 1-1, uno, uno, quiere decir que su gráfico lo han cosido cogiendo un hilo por un hilo. O sea, un hilo por aquí y otro hilo por aquí, que este es el cuadradito. Eso. Si te dice 2-2, dos, dos, ¿qué querrá decir? Pues que cada dos agujeritos, ¿veis? Es así es este, este y este, cada dos agujeritos, y así, entonces el cuadrado quedará más grande. Entonces, quedan la mitad, o sea, de una ida 20, o sea, una avellana 20, si cogemos dos hilos, en una pulgada, en vez de 20, nos entrarán solo 10, que correspondería pues, a una ida 10. Por eso, cuando hablamos de Lugana 32, que equivale a Ida 16, es porque normalmente la Lugana 28, la Lugana 32, la Lugana o Lino 36, entonces cuando decimos 28 es el doble de 14, cuando decimos 32 es el doble de 16, ¿vale? Para que sepáis, ay, tengo una Lugana 32, pero no sé a qué equivale dividirlo entre dos dividirlo entre dos que es la mitad justo porque si cogéis solo un hilito de esa lugana os van a salir 32 cruces en una pulgada pero vais a ver que la mira lo tengo aquí hecho para que lo veáis a ver mirar mirar la parte de arriba está hecha cogiendo dos cruces vale no os fiéis de la marca esta y esta Aquí marqué una pulgada y mirar. La parte de abajo está hecha. A ver, venga, enfoca, cogiendo un punto solo, uno por uno, la parte de abajo está hecho cogiendo un, un cuadradito solo. Y mirar si contáis las cruces, os sale 20. ¿Vale? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Arriba, ¿qué pasa? Pues que están cogiendo cada dos hilitos, entonces salen 10, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Veis la diferencia? En esta se nota mucho porque esta está más pensada, bajo mi punto de vista, para hacerlo con un hilo. Se puede hacer con dos, pero la cruz es eh, enorme. Pero bueno, que hay gente que le gusta ese efecto, ¿eh? O para determinados trabajos o para bordado tradicional. O para cualquier otra cosa, vale, que no que no sea a lo mejor punto de cruz, que se puede usar esta tela para muchas cosas. Se me ocurren algunos bordados que yo estaba haciendo en una tela que me estaba dando unos quebraderos de cabeza que no veis y aquí puede quedar perfecto en esta en esta bellana, vale, vale. Bueno, pues eso es. Aquí está cogida con una hebra, sí. En la de abajo está hecho con una hebra solo de punto de cruz, ¿vale? Cubre totalmente. La de arriba con dos. Vale, pues con la avellana yo creo que ya está, ¿no? Vale, vamos con aquí, en la Lugana 32, que también tengo cosido un poquito. Cosí en alguna más, pero no me acuerdo dónde estaba. Vale, mirar, Lugana 32. En una pulgada cogiéndolo a dos hilitos 32 entre 2 a 16 vale pues ahí hay 16 cruces está marcada justa la pulgada y he hecho 16 cruces esto equivale a una ida 16 o sea con el trabajo tanto si lo hacemos en lugar a 32 como si lo hacemos en ida 16 nos debería de medir lo mismo Ahora qué pasa si queremos trabajar a un hilo que para mí sería imposible ya os lo digo no sé que tuviera una mega lupa cogeríamos un hilo por un hilo y entonces en una pulgada haríamos 32 crucecitas pero para mí eso a mí no me gusta particularmente bueno pero esto ya sabéis que es sobre gusto. pero lo que quiero cómo coser en ella pues ya os o sea ya os estoy diciendo la ya os estoy diciendo como el truco vamos en las luganas y en linos cogiendo cada dos cuadritos es uno, cada dos cuadritos para arriba, dos cuadritos para abajo, dos y dos, ¿vale? Cada dos cuadritos para abajo, dos cuadritos para abajo, ¿vale? Eh, ¿Con cuántos hilos? Pues yo coso con dos hilos, eh, incluso la IDA 18. Eso ya depende del efecto. Todo es hacer una prueba en una esquinita y ver con un hilo, voy a hacer, uy, uh, no me gusta, pues con dos, ya está, eso es hacer pruebas. Hombre, con una ida 20, con dos hilos, quedan como reguñitos. Yo haría una ida 20 eh, con, con un hilo, más que dos, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos, ¿vale? Incluso con los hilos TXD en una ida 18 se puede probar también porque son un poquito más gordos. Pero bueno, para el que lo veáis, ¿vale? Acordaos, esto es en la Lugana, esta es 32, y esta Lugana... Es 25 que no sé si cosí algo en esta parte, sí, mirar en esta otra. Vale, mirar, esta es Lugana 25 y lo de abajo para mí me parece mmm, horroroso bajo mi punto de vista, ¿vale? No me gusta, pero sé que hay gente que hace Heaven en Aida en Lugana 25 con una hebra y quedan espectaculares pero a mí no se me da bien, no, no, no es lo mío. Entonces yo he medido una pulgada, ¿veis dónde están esa marquita y esa marquita? Y aquí hay 25 cruces y abajo, arriba hay pues 12, ¿no? Habrá 12 porque 12, 25 entre 2, 12 y medio, pues 12. Y ves que falta un cachitín ahí, pues mirar, 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y falta el cachito este de 12 y medio. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y así se cose. Es exactamente igual, pero en uno he usado solo un cuadrito por un cuadrito. Eh, es que lo quiero acercar tanto para que lo veáis bien. En uno he usado un cuadrito por un cuadrito y en el de arriba cada dos cuadritos. A ver. Es un poquito más complicada que la, en la ida, porque la ida ya te viene marcado el cuadrito, pero que realmente no es complicado y la verdad que queda espectacular. Esto lo he cosido súper rápido y bueno, no es que se vea muy allá, pero bueno, era, quería haceros la prueba, ¿vale? Y en el lino igual, o sea, el lino tiene la trama más irregular que la lugana, pero es lo mismo, ¿vale? Vamos a acercarlo aquí. Veis, es bastante más irregular, por lo tanto es un poquito más dificultoso, pero igual, si cogéis uno por uno, hacéis, eh, pues si te pone que es un count 28, pues hacéis 28 cruces. Si cogéis dos por dos, pues haréis 14, o sea, siempre la mitad, ¿vale? Y bueno, espero. Mmm... Que os haya servido de algo este vídeo. Ya os digo, mirad, si os queréis apuntar eso, la ida 14, este es el símbolo de la pulgada, en una pulgada, 14 puntos. Esto vale para todas las idas. He puesto 14, pero se cambia el 14 por el 16, 18, el 20, lo que sea. Son 14. En un centímetro se supone que no lo sabemos, ¿no? Vale. Como una pulgada, que es esto, son 2,54. Pues nos entran 14 en un centímetro X. Y ya os digo, para no hacer todo esto, con que dividáis 14 entre 2,54, os sale los puntos en un centímetro. Y abajo, pues sería igual. 16, pues lo divido, pues 6,3. 18, lo divido, pues lo que salga. ¿Vale? Y creo que no hay nada más. Las luganas, acordaros, el doble. Y si no, pues ponéis el vídeo y me oís otra vez y otra vez, otra vez, <laughs> repetir lo mismo, ¿vale? Bueno, espero que os haya que os haya servido de, de ayuda, que otro vídeo, mmm, si veis que no os, ha, no os ha quedado muy claro, os explico la cantidad de ilan, de uy, de, ila, de tela necesaria, mmm, dependiendo del count de la tela que vayáis a elegir. Y, y ya está, ¿vale? Bueno, besitos, Acuna Matata, vive y deja vivir, adiós.